Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy me siento aquí a charlar con vosotros sobre las primeras lecturas de este 2020. Vamos a hacer el vídeo del wrap-up del mes de enero. Tengo que decir que estoy muy contenta por cómo voy con el reto de lectura, porque he avanzado bastante. Tengo aquí mi móvil para entrar en Goodreads y más. Pero antes de empezar, me gustaría agradecer a todos mis Patreon el apoyo que me dais, de verdad, muchísimas gracias a todos, especialmente a Yoli y a Bitácora por estar ahí a tope. Y nada, que si no sabéis qué es Patreon, tengo abajo en la cajita de información todos los enlaces con la información. Es una página, una plataforma donde voy también publicando contenido, tenéis ahí contenido nuevo, tenéis los vídeos antes, bueno, como os digo, en el link de abajo tenéis toda la información para llegar a esa página. Y nada, que de hecho muchísimas gracias a todos los que estáis ahí conmigo. Este mes la verdad que lo de la lectura me ha ido genial, también estoy muy motivada con la lectura este año porque hemos empezado el club de lectura, que es el Book Hack Club, que tenéis abajo en la cajita de información también el enlace a Goodreads, que es donde tenemos el grupo montado. Y básicamente lo que hacemos es ir comentando, sugiriendo lecturas, compartimos cositas en esa página, en Goodreads. Y luego lo guay que tiene también el club de lectura es que a final de cada mes, al final de cada lectura, haremos un directo para comentarla entre todos. Este mes la verdad es que ha sido bastante diferente porque el primer libro que nos hemos leído es Cazando a Grace, y la verdad es que ha sido una experiencia divertida para mí porque me la he leído desde otro punto de vista. He intentado leérmela como una lectora, no como su madre. Oh my god, ha sido... bueno, me he tomado un montón de notas de cosas por mejorar, con vosotros también lo comentamos en el directo, os pedí que me dijerais qué cosas os gustaba, qué cosas no, qué personajes eran, bueno, para tener un poco más de información de cara a las próximas entregas de la historia. Pero bueno, la verdad es que ha sido una experiencia guay. No había hecho yo nunca un club de lectura, ni había estado ni participado en uno, así que estoy aún viendo cómo funciona todo, pero es guay porque podemos compartir las lecturas. La verdad es que me está gustando mucho la experiencia esta de hacerlo del club de lectura, es divertido y así pues también es otra manera de contactar con vosotros, de compartir gustos, del tema de friquear y fangirlear de los libros, que esto sabéis que es una cosa que me encanta. Y nada, de eso, que a finales de febrero, antes de irme a Japón, haremos otro directo para comentar la lectura de este mes, que este mes tocaba el tema romántico. Bien, bueno, me voy a callar ahora con el curso de lectura y tantas cosas, pero vamos a hablar de los libros que me he leído el mes de enero. Como os dije, para 2020 voy a incluir cómics y novelas más cortitas que me lea, porque son historias igualmente, y veréis que en el mes de enero tengo un par de estos ejemplos, porque el primer libro, novela cortita, que me he leído en 2020 ha sido La chica que robó las navidades, que es una novela de C.G. Drews, que sabéis que es una chica que me encanta y que sigo, soy súper fan de esta chica en Instagram, es Paper Fury, y me he leído sus dos novelas, que son A Thousand Perfect Notes y El chico que roba casas, que esta es la historia que va con esa, y la verdad es que me encantó. Es bastante cortita, no sé, son como 20 páginas de un PDF que lo tiene en su blog. Me encantó, o sea, era precioso. O sea, es que esta historia me encandiló un montón porque es una familia y es... ¡ay! Todos los dramas familiares a mí, sabéis que me tocan la patada, me gustan, y Moxie es uno de los personajes que ha creado Kate, que es de mis favoritos. Sam también me gusta mucho, pero la relación que tiene Moxie con sus hermanos, como me ha gustado descubrir también al hermano mayor en esta historieta, o sea que ha sido muy, muy guay. Y me lo leí justo así, rollo a finales de navidades, que estaba también aún ñoña con todo lo de las fiestas y la familia, y la verdad es que me gustó un montón. El siguiente libro, estoy pendiente y estoy a la caza del segundo, porque es el libro de Traveler de L.E. Delano. Es una historia muy diferente, es una chica que escribe y un día uno de los personajes en los que ella está pensando, uno de los personajes que ella visualiza y que escribe sobre él y tal, se le aparece en la vida real. Eso ya fue como... Pero la historia va mucho más allá porque tenemos viajes a través del espacio-tiempo. Resulta que existen muchos, muchos universos múltiples y cada persona existe en cada universo y eres como una diferente versión de ti en cada uno de estos universos. Y resulta que hay personas especiales que pueden viajar a través de este espacio-tiempo, pueden pues ir a través de un espejo o una superficie que los refleje, o sea, donde te veas tú mismo, a estos diferentes mundos, a estas pues realidades paralelas, digamos, ¿no? Esto me encantó la historia y cómo está todo montado. También me enganchó mucho porque no sabía hasta cierto punto que si el chico que se le aparece a la protagonista era bueno o malo. Había otro del cual también me hacían desconfiar cada dos por tres y era como un Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y me tuvo enganchadísima, me lo oí muy rápido porque tiene mucha tensión, es muy guay el mundo que se ha creado alrededor y bueno, no sé, la verdad es que os lo recomiendo un montón. Me he quedado muy mal con el final, me gusta mucho cómo termina el final porque es que no quiero haceros spoilers porque sabéis que soy la reina de los spoilers, pero uno de los personajes principales a mí no me gusta, pero hay otra versión de él que me encanta y me encanta que él... Es que no lo puedo decir porque es que...
¡Ah! Bueno, total, que pasa algo con los protagonistas y tal, y el libro se acaba bastante diferente de lo que yo me imaginaba, pero abre una puerta a la continuación de la historia completamente distinta, que I'm all in, porque en la siguiente entrega aparece uno de los personajes, o una de las versiones de uno de los personajes de la historia que más me ha gustado, y es como, ¡ah, qué divertido, me encanta esto! Así que estoy a la búsqueda del segundo, y la verdad es que ha sido pues un descubrimiento bastante... No me esperaba que me fuera a gustar tanto, sino que me hizo gracia y lo escogí porque la chica escribía y pues me llamaba un poco la atención por eso, pero la verdad es que, o sea, me enganché mucho. Otra de las lecturas de este año que me ha gustado mucho y que también me he leído relativamente rápido, me ha hecho sufrir, he llorado en algún momento, pero yo creo que se ha convertido en uno de mis libros favoritos porque es muy rápido de leer, es muy diferente. Estoy hablando de Emergency Contact de Mary H.K. Choi. Tenemos la historia que gira alrededor de dos personajes principales que un día se encuentran y acaban convirtiéndose en el contacto de emergencia el uno del otro, porque a uno de los dos se encuentra mal y tal, la otra es como que lo ayuda y tal, y entonces, bueno, se intercambian los teléfonos, en plan, bueno, si algún día te pasa algo o lo que sea, pues que sepas que me puedes llamar a mí. Y a partir de ahí empiezan a conocerse, empiezan a hablar un montón cada dos por tres, bueno, y obviamente es como que se acaban gustando, ¿no? Y es, la novela cubre toda la historia de eso, de cómo de distintos son los dos, los mundos de cada uno, los dramas que tienen cada uno con sus familias y tal, y cómo llegan a juntarse y cómo llegan pues a conocerse, a ayudarse y demás. También me lo leí muy rápido, me gustó mucho, y este es que había momentos que eran con cosas muy cookies. Además, una de las cosas que más me gusta es que parte del libro está escrito con los mensajes. No sé si me seguís desde hace tanto tiempo, pero uno de mis libros favoritos es Contra el viento del norte y está escrito en mails, que es en plan la conversación en mails, y es una de las cosas que más me gusta. La lectura se me hace muy rápida, pero además es que no sé, es como que me parece muy real y es muy cookie, y los dos personajes son muy cookies, o sea, es que me encanta Sam, o sea, me ha gustado mucho, y es eso, ¿no? Que cada uno son dos personas que, digamos, están rotas, que tienen sus problemas y tal, y cómo se aceptan el uno al otro y se ayudan a crecer y a mejorar. Bueno, no sé, que me gustó mucho la historia, es muy cookie. Hay partes que son así en plan intensas y... pero la verdad es que me gustó mucho la historia. ¡Ay! Llegamos ahora a una historia que me compré simple y llanamente por el título y la portada, y porque, bueno, me llamaba un poco la atención la sinopsis, pero que no ha sido una historia que haya disfrutado mucho, pero como soy cazurra y tozuda, tenía que leérmelo y acabármelo. Estoy hablando de Saving Grace de Jane Green. Había oído bastantes buenas cosas de esta autora, pero esta novela, que es la primera que me leo suya, no me ha gustado. No me ha gustado nada porque, por un lado, el estilo que tiene la autora para escribir no me convence, da muchas vueltas a lo mismo, se repite mucho y da mucho énfasis a muchas cosas que había otros que me ponía nerviosa y tenía que leer un poco en diagonal para pasar. Tenemos la historia de Grace, que es la protagonista, y su marido Ted Chapman, que es un escritor súper hiper mega famoso, en plan, viven bien, tienen dinero y tal, pero de puertas afuera son la familia perfecta, son ellos dos, tienen una hija. Y en plan, ella es súper perfecta, él también es... Que son en plan portada de revista, familia de estas así famosa, en plan súper guay. Pero luego, de puertas hacia adentro, se descubre el drama. Tengo que deciros que, para empezar, desde el primer momento de la historia, o sea, el marido, ¿vale? Tiene como unos cambios de humor muy heavies y como que la machaca mucho psicológicamente. Yo, o sea, estaba en plan, tía, o sea, lárgate. Porque ella decía, lo quiero, pero no, no sé qué, no sé cuántos. Y ella se encuentra emocionalmente súper mal, tiene un montón de ansiedad, le tiene pánico a su marido, porque no sabe con qué humor se va a levantar ese día. Y era como, a mí esta situación ya me estaba hablando. Digo, no me gusta esto, ¿sabes? No me está gustando porque estoy viendo lo que va a pasar, no sé qué. Total, que luego contratan a una asistenta, una estupenda asistenta que les soluciona la vida, el tío está súper contento con ella. Total, que ahí se lía el merdé, a la protagonista le pasan un montón de cosas y, no sé, ha sido una historia que no me ha gustado ni cómo estaba escrita ni la trama de la historia. O sea, realmente si hubiera sabido que iba de lo que va, porque ahí tiene partes como de suspense, que hay como un poco de intrigas, ¿vale? Pero... no sé, realmente no me ha gustado y tampoco lo recomiendo. De todas las lecturas que llevo en 2020, sin ningún tipo de duda, esta es la peor. Y la última lectura de la cual os voy a hablar es un manga. Como os digo, voy a incluir los mangas en mi reto de lectura, sobre todo cuando sean series que ya están terminadas, porque me gusta contarlo como un libro. Y en este caso me he leído una obra de Yoko Kamio, que es otra de mis autoras favoritas, junto con Ayazawa. Yoko Kamio es la autora de Hana Yoridango, de No me lo digas con flores, que es una de mis historias favoritas de
de siempre. Y esta es una historia, creo que son dos tomos solo, o sea, es una historia autoconclusiva cortita, que se llama Crown of Thorns, que me leí por Manga Rock, y la verdad es que fue diferente porque es una chica que está en high school, en plan el instituto y tal, que puede ver fantasmas, oye cosas y tal, y se le aparece un día un chico que resulta ser su demonio particular, en plan su abuelo. Hizo una promesa con el demonio para que ella pudiera vivir porque estaba muy enferma cuando era pequeña, no sé qué, y entonces el demonio es como que está con ella. Y ella tiene que transformar la negatividad de las personas en una especie de bolas, que es lo que el demonio come. Bueno, así que están los dos atados en plan en ambas direcciones y bueno, es divertido porque al principio se llevan fatal y es muy risas la relación que tienen y demás. Y bueno, no sé, es una historia que me ha gustado, es cookie también. Y nada más, esos son todos los libros que me he leído ahora. Estoy intentando pegar un sprint en enero y en febrero, porque en marzo no creo que vaya a poder leer mucho, primero porque voy a estar en Japón y tal, y porque no voy a tener mucho tiempo libre, entonces estoy intentando adelantar todo lo que puedo ahora. De hecho, creo que el Reading Challenge me pone que voy dos libros avanzada, o sea que bien. Además, de febrero tengo... Me estoy leyendo, ya me he leído el libro de febrero del club de lectura, me estoy leyendo otros 5 libros, uno de ellos es la segunda parte del libro del club de lectura y otro es una lectura que tengo, en plan, que me está costando mucho, que me gusta el libro, pero no me lo estoy terminando aún y me estoy leyendo otras cositas románticas porque también es el mes del romance de febrero y, bueno, algún libro didáctico que ya os enseñaré. Bueno, pues eso sería todo por el vídeo de hoy. Este tenemos el primer wrap-up del año, o sea, empiezo bien el año con la lectura porque ya os digo, estoy cumpliendo el reto. También estoy saliendo un poco de mi zona de confort y me estoy leyendo libros un poco diferentes, estoy apostando por historias también más cortas, por mangas y tal, que también quiero compartir con vosotros pues para tener un poco de abanico de variedad en la lectura porque este año quiero abrir un poco horizontes lectores, pero también, como os he dicho al inicio del vídeo, quiero leerme todos los libros físicos que tengo aquí en casa y quedarme solo con mis favoritos, o sea, me voy a deshacer de libros, que esto, o sea, me duele decirlo y me duele pensarlo, pero es que solo quiero quedarme los que de verdad me gustan y tener las estanterías más despejadas. Entonces, nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Vuelvo a agradecer eternamente a todos mis Patreon por ayudarme. En serio, muchísimas gracias, Yoli. Muchísimas gracias, Bitácora. De verdad, gracias. Gracias por todo lo que me compartís, por toda la gente que participó también en el directo del Club de Lectura. Os dejo abajo en la cajita de información los enlaces a Patreon, los enlaces al Club de Lectura, por si os queréis unir. Siento haber estado tan desaparecida últimamente, pero están cambiando muchas cosas, muchas adaptaciones, el viaje a Japón. Bueno, estoy un poco... sin tiempo con todo ahora mismo, entonces en un próximo vídeo quizás os explico un poco qué ha estado pasando, pero nada, que espero que estéis todos muy bien, que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!